momento que está en el imaginario colectivo es cuando una sociedad tiene problemas muy gordos y muy importantes, desemboca en una guerra civil. Bueno, eso no es cierto en absoluto. Hay sociedades profundamente violentas, radicalizadas en los años 30, que llevan a dictaduras contrarrevolucionarias, pero no todas pasan necesariamente por una guerra civil. Una guerra civil necesita que uno de los bandos sea siempre el gobierno, porque si no lo que se crea es una soberanía muy, muy, muy múltiple, muchos bandos. Uno tiene que ser el gobierno y el otro tiene que tener suficiente fuerza para desafiarlo. Solo si se rompe una parte del Estado y pasa, evidentemente lo hay. Lo cual no quiere decir que una vez la guerra civil se abre, hay toda una serie de conflictos profundos que son consecuencia de algo que estaba presente en la sociedad. Si ahora se abriera una crisis profunda en España con armas por medio, pues entonces evidentemente saldrían conflictos ideológicos, políticos, culturales, nacionalistas, religión, anticlericalismo, etc., ¿no? Desde ese punto de vista, creo que aunque la gente siempre piensa que la situación actual tiene puntos de similitud con el pasado, yo creo que es tan profundo el cambio que experimentó la sociedad española en las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI, que podríamos decir que no estamos en absoluto en una situación de preguerra, ¿no? Vamos a ver, esta historia está tan acelerada que hacer previsiones de futuro es ridículo, pero sí que a través de la historia y del presente se pueden comprender algunas de las tendencias que nos pueden salir. Yo creo que las previsiones son que el Partido Popular, que tiene un electorado más rocoso, va a aguantar mejor que el Partido Socialista Obrero Español esta situación, y que esto no va a producir por ahora una fragmentación a la italiana, ni una balcanización, ni un nacimiento de un movimiento de ultraderecha a la griega. Yo desde ese punto de vista creo que las similitudes y diferencias con el caso italiano y griego van más en la medida en que aquí tendría que haber un requisito previo muy importante, que fuera una quiebra institucional en toda regla de los dos grandes partidos y de los partidos nacionalistas. Y de eso todavía estamos lejos, lo cual no quiere decir que esto empeora mucho. La situación se deteriora, no hay liderazgos potentes y, por supuesto, siguen saliendo casos de corrupción. Todo esto, evidentemente, que está alimentando esta crisis política e institucional, que pudiera emerger algo diferente. Yo creo que UPyD, con todos mis respetos, es un partido que recoge descontentos, fundamentalmente de la izquierda, y algún elemento muy extraordinario. Es decir, uno analiza UPyD y evidentemente dice, bueno, pues este es un nuevo partido, de nuevo cuño, nuevos liderazgos, gente sólida. Y entonces dice, bueno, Rosa Díez, pues es una vieja política del partido. Toni Cantó, yo lo voy a tomar en serio, a Toni Cantó. Voy a tomar en serio un liderazgo como el de Toni Cantó. Después, bandazos ideológicos, políticos y culturales, ¿no? Muy sólida contra ETA, pero tiene pero otras cosas que serían claramente de un partido democrático y liberal, pues lo haces, lo pones en duda. Es un partido que, si no cambia la ley electoral, va a tener un techo, pero sí que es un partido que puede recoger perfectamente un descontento. Pero es que no le veo tanto espacio político. El gran problema actual viene de la democracia y no de la transición. Es muy fácil decir que la transición se podría haber hecho de otra forma, por supuesto que se podría haber hecho de otra forma, pero sí que es cierto que la izquierda tiene que estar a la defensiva, porque cuando alguien dice ¿cómo se recuerda a la República? Si la República nunca se recuerda en paz. La república que se recuerda y recuerda el franquismo es la república del anticlericalismo, es la de la guerra, es la de los asesinatos, no es la de la parte de las escuelas positiva, la reforma agraria, no, 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 es la república colectivizadora, expropiadora y criminal según ellos. Y el franquismo que se recuerda por parte del franquismo es la parte positiva del franquismo, no esa implicación sangrienta de la iglesia, no esos crímenes, 50.000 fusilados después de la guerra, todo eso evidentemente se le marca siempre a lo que fue el conflicto. Desde ese punto de vista yo creo que la izquierda tiene que estar a la defensiva
Y el drama de la derecha española es que no puede reivindicar. No puede reivindicar ninguna tradición democrática en su historia. Ese es un drama. Con lo cual se tiene que recomponer de nuevo. Pero hay que recordar que hasta el año 82 UCD se mantuvo y quebró profundamente. Y hasta el año 96 la derecha que venía del franquismo y que se recompone no es capaz de llegar al poder a través de un proceso electoral. O sea que la transición española es importante recordarlo, pero después también es importante recordar lo que permitió consolidar una mayoría absoluta de Felipe González hasta el año 93, que saliendo de una dictadura tan larga es bastante peculiar. Bueno, el 15M es, por lo pronto ya es un movimiento social para analizar, lo cual quiere decir que tiene un impacto y se caracteriza, como todos los nuevos movimientos sociales, porque tiene dificultades para que salgan liderazgos y para institucionalizarlos, en el buen sentido del término. Que alguien diría, no, es que no queremos institucionalizarlo, pero si tú no institucionalizas un movimiento, no le dotas de liderazgos y de una mínima organización, aunque sea horizontal y no jerárquica, el movimiento desaparece. ¿De acuerdo? Pero desde ese punto de vista, el 15M es una reacción muy interesante, que la gente en el mundo, yo he analizado mucho cómo ve la gente en el mundo, lo ve como un movimiento de insatisfacción, no tanto hacia el capitalismo, la crisis, los financieros, sino hacia estos políticos que en nombre de la soberanía nacional no nos han representado, han creado estructuras corruptas de enriquecimiento, de extracción de riqueza, usan la política para extraer riqueza a su servicio, mientras los demás ciudadanos, evidentemente, lo están pasando mal. Es curioso, porque es un discurso mucho más antipolítico que anticapitalista. Ahora bien, es una reacción que llega tarde, bienvenida, y es una reacción que llega justo en un momento en el que hay tanto conflicto de intereses que es muy difícil que surja un nuevo movimiento social importante de eso. Quiere decir, ese nuevo movimiento social, ¿qué hace ante unas elecciones? ¿Plantea una alternativa antiparlamentaria? Si no plantea una alternativa antiparlamentaria, que evidentemente es muy difícil plantearla en las sociedades del siglo XXI en Europa, ¿La ultraderecha qué hace en estos momentos? Meterse en el Parlamento. En los años 30, ¿qué hacía la ultraderecha? Plantear alternativas antiparlamentarias. Hoy no. Hoy nadie, ¿no? Entonces, si tú no planteas una alternativa antiparlamentaria, ¿a quién vas a defender en el Parlamento? O te institucionalizas, o dices, no, lo nuestro no es Partido Popular, lo nuestro no es Partido Socialista, lo nuestro es Izquierda Unida, o es UPyD, o su propia institucionalización. Pero es evidente que el 15M fue un aire bastante fresco. Difícil de analizar, pero esa gente que antes de analizarlo ya lo demoniza, es la típica mentalidad cultural española, donde los hechos no se estudian, sino que uno habla en el bar. Y en el bar lo primero que le sale es lo que suelta, ¿no? La vida funciona de otra forma, la vida tiene que tener conocimiento, un poco de rigor, un poco de respeto, echar el grito fuera, meter más sosiego. Es que la tertulia española, la televisión, está enloquecida, ¿no? ¿Por qué es tan difícil montar algo nuevo en la actualidad? Pues porque, primero, la gente que tiene capacidad para traspasar lo mejor de lo viejo a lo nuevo no quiere salir de lo viejo, ¿no? Y en segundo lugar, creo que la sociedad civil española, yo vuelvo al tema, es una sociedad civil poco responsable. Es una sociedad civil que ha participado poco en política entre una elección y otra elección. Es una sociedad que ha exigido poco a los partidos políticos. Todos creíamos que mayor cultura y mayor educación nos iba a llevar a un grado mayor de libertad y de democracia, y resulta que hemos creado una sociedad bastante corrupta, donde se ha resistido poco a la corrupción, muy tolerante con la mentira, con la falsedad, muy poco exigente, ¿no? Yo creo que es una sociedad que se perdió las tres décadas fundamentales donde la sociedad civil europea se estabilizó, que fue del 45 al 75. Después del 45 hubo tres décadas importantísimas, donde se estabilizó un Estado social de derecho, donde se estabilizaron las políticas sociales, una sociedad civil democrática fuerte, incorporada al sistema capitalista, con políticas de distribución de riqueza fiscal. Todo eso, todas esas tres décadas, España se las perdió. Para mí el legado, la sombra del franquismo, es mucho más importante en eso que, por supuesto, en la represión, en la tortura, en elementos fundamentales. Y esa sociedad que salió, es más cutre, es más chabacana, culturalmente se le ve.
puede haber una reacción contra la política. Y esa reacción contra la política puede ser superficial o profunda. Yo creo que la reacción contra la política en España es bastante superficial. Hay una parte de la democracia formal que en España no funciona y eso hay que cambiarlo. Está clarísimo. Va a tener más interés en cambiarlo Izquierda Unida y UPyD que el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero también tiene que haber un empuje ciudadano. Es verdad que las revoluciones históricamente han sido un desastre, pero han sido un desastre entre otras cosas porque la conquista del poder de forma revolucionaria crea al día siguiente enemigos por arriba, por abajo, izquierda, derecha, fuera y dentro. Y ante los enemigos, la revolución lo que hace, en vez de cumplir con los programas, defenderse frente a los enemigos y crear violencia. ¿Creo yo en una profundización de la democracia? Por supuesto. ¿Creo que es posible profundizar en la cultura y en la educación en la sociedad española? Por supuesto. ¿Creo que tenemos un problema de que los políticos, la mayoría de ellos, y los grupos financieros no son sensibles a los programas de investigación? ¿Son cortoplacistas? Por supuesto. Pero desde ese punto de vista, ¿usted qué me está planteando? ¿Una alternativa tan diferente, imposible, utópica? No, estoy planteando posibilidad de abrir caminos y grietas en la democracia actual, ¿no? Esta ley de partidos que tenemos y la ley electoral creo que es bastante injusta. Es injusta con los partidos minoritarios y es injusta también con los partidos nacionalistas a su favor. Yo creo que es un sistema electoral que es modificable. Y la ley de transparencia está clarísima. La ley de transparencia es un brindis al sol. Yo creo que con los políticos actuales y con los partidos políticos actuales la ley de transparencia es un brindis al sol.